Licenciado Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Licenciado Abraham Zamora Torres, jefe de la Unidad de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Doctor Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina y el Caribe por el Banco Mundial. Maestro Vincent Esperanza, director nacional de Endeavor México. Doctor Daniel Lederman, economista en jefe adjunto para América Latina y el Caribe por el Banco Mundial. Maestro Marcus Dantus, CEO de Startup México. Maestro Alberto Saracho, director general de la empresa C230. Bienvenidos todos. A continuación, hará uso de la palabra el licenciado Abraham Zamora Torres. Muy buenos días a todos. Quisiéramos en primer lugar agradecer su presencia. A ver si alguien aquí me… ¿Ya? Ah, perfecto, gracias. Buenos días a todos. Queremos en primer lugar agradecer su presencia en este foro. Hoy tendremos la fortuna de escuchar la presentación del estudio del Banco Mundial, que es el emprendimiento en América Latina, que nos harán el honor de presentar el doctor Augusto de la Torre, que es el economista en jefe para América Latina del Banco Mundial, y Daniel Lederman, que es el economista o el subeconomista en jefe para América Latina del Banco Mundial. En esta sesión nos honra con su presencia el licenciado Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y el licenciado Enrique Jacob, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Y entiendo que tras la presentación que harán Augusto y Daniel, el secretario hará un breve comentario. No sé si será antes. No, después de escuchar. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, nos pusimos de acuerdo muchas veces, entonces estamos nada más haciendo un doble chequeo. Sí. No, lo que pasa, y lo comparto con la audiencia, pidiéndoles una disculpa por el retraso de este evento. El instituto me programa todo el día actividades. El último evento fue un evento sobre proyectos muy específicos productivos en 6 entidades federativas sobre vocaciones y fue un evento que estaba programado para 50 minutos y se llevó una hora y media. Y la verdad es que era tan interesante cómo se están reflejando en las entidades federativas este tipo de esfuerzos que no nos dio la capacidad de interrumpirlo. Le estoy pidiendo al presidente del instituto que el siguiente evento que me tiene programado lo trate de ubicar lo suficiente, porque luego no termina uno estando en ninguna parte, ¿no? Entonces, sin duda, espero que podamos reprogramar el siguiente evento para dejarlo a la hora que estaba establecido. Originalmente estaba a las 2. Dejémoslo a las 2 de la tarde y tengo todo el tiempo del mundo. Gracias. Entonces, dada esta presión que nos hace el secretario, después de la presentación entonces, de Augusto y Daniel, haría un comentario el secretario Guajardo y después abriría el panel como estaba previsto. Sí, entonces, adelante, Augusto. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor, un gran placer estar de regreso en la Ciudad de México. Para nosotros poder tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes nuestro informe emblema sobre desarrollo en América Latina y el Caribe. Realmente en esta gran ciudad, con emprendedores de todo el país, con distinguidos participantes en el panel, es un gran honor y nos encanta venirlos a visitar aquí a la Ciudad de México. El título del estudio nos gusta porque pensamos que refleja la realidad de América Latina y el Caribe. Somos una región de emprendedores, donde hay muchas empresas, pero sin embargo hay un ritmo de crecimiento que deja mucho que desear.
y en parte lo que postulamos en este estudio es que la falta de crecimiento y de generación de buenos empleos se debe a que el sector empresarial no crece y no crece y no genera empleos porque hay una escasa inversión en innovación. Y este síndrome de falta de crecimiento en términos de generación de empleo lo vemos en todos los escayos del sector empresarial de América Latina y el Caribe, y esperamos compartir con ustedes algunos hallazgos que pueden ser particularmente relevantes para América Latina. Yo no tengo un clicker, pero creo que los colegas me pueden ayudar a pasar las láminas. Esta primera muestra datos de todo el mundo, ordenados en el eje horizontal por el nivel de desarrollo de las economías. Y en el eje vertical medimos el porcentaje de la población económicamente activa que se dedica a distintas actividades. Están el porcentaje de empleadores no agrícolas, esa es la franja verde en la pantalla, la franja que se abre con el proceso de desarrollo es el número de trabajadores asalariados que trabajan en empresas. Y como ustedes ven, el proceso de desarrollo parece ser un proceso donde la población cada vez más se acomoda en las empresas trabajando por buenos salarios y empleo digno. De hecho, el porcentaje de las poblaciones, incluso los países más avanzados del mundo, que son empleadores, o sea, los emprendedores que generan empleos, es una franja muy chiquita. Las economías más ricas del mundo llegan a ser no más de 3% de la población. Pasemos a la siguiente. En América Latina, y México no es una excepción, lo que vemos es que la gran mayoría de la población económicamente activa se encuentran trabajando en changarros o empresas de escala baja, con un alto porcentaje de aquellas siendo empresas informales. En el caso de América Latina, el número de trabajadores empleados en empresas chicas e informales asciende el 50% de la población, y México está más o menos en ese porcentaje. Sigamos adelante. Esto ha llevado a una focalización de nuestros esfuerzos a través de las décadas de querer empujar el desarrollo económico y social de nuestros países a través la formalización y de presiones y apoyos para que la pequeña empresa se formalice y crezca. Adelante, por favor. Entonces, el enfoque ha venido un poco de izquierda a derecha, y es porque gran parte de la población trabaja en esas condiciones. Adelante, por favor. ¿Okay? Ahora, lo que no es generalmente conocido o reconocido es que la informalidad también es un fenómeno que lo encontramos también en el sector, el tamaño chico de las empresas es un fenómeno que también domina al sector empresarial formal. De hecho, en base a encuestas a la población en todo el mundo, lo que encontramos es que en América Latina y el Caribe, alrededor del 50% de la gente que dice ser empleador formal, en realidad lo que son es empleadores de nadie. Son individuos que tienen un negocio formal, pero que no crecen y no generan empleo. Adelante, por favor. Más aún, en base a hallazgos de otro estudio que estamos haciendo en paralelo, lo que encontramos es que la formalización de la fuerza laboral está asociada al crecimiento, a la generación de empleo del sector formal empresarial grande. Este gráfico lo que muestra es, en el eje horizontal, es el cambio entre el año 2000 y 2010 en el porcentaje de los empleados de la fuerza laboral, o sea, de la población económicamente activa, y la
el porcentaje medido en el eje vertical de los trabajadores que son informales. Y lo que vemos es de que mientras más empleo genera el sector grande, formal, más cae la informalidad. Adelante, por favor. Por lo tanto, es posible que tengamos que rebalancear nuestro enfoque hacia el sector de emprendedores. Apriétele el botoncito, por favor. De tal manera de ver la temática o el reto de la formalización y de la generación de empleo como un problema de falta de crecimiento y de innovación y de dinamismo de los empleadores y del sector empresarial formal y quizás de las empresas más grandes. Adelante, por favor. En el estudio, como tenemos que definir qué es lo que hacemos, discutimos distintas definiciones y seguimos una larga literatura que data de principios del siglo XX, de Joseph Schumpeter, porque lo que sucede es de que el emprendedurismo es muy difícil de identificar antes de ver los resultados. Entonces, generalmente en la literatura académica lo que se hace es que se define el emprendedurismo de una manera asociada a los resultados del emprendimiento. Y generalmente se asocia a cualquier cosa que es nueva, la creación de nuevas empresas, la introducción de nuevos productos, la reorganización de empresas existentes, la conquista de nuevos mercados, etc. El énfasis del emprendedurismo definida de esto está en todo lo que es nuevo o novedoso para el mercado o en las sociedades en donde vivimos. Adelante, por favor. Ahora, sin embargo, habiendo dicho que pensamos que tal vez el problema, el reto de crecimiento con equidad en América Latina se debe de abarcar del punto de vista de la falta de dinamismo y de la falta de innovación por parte de los emprendedores de punta, no deja de ser cierto que hay una prima por tamaño. Estos datos vienen de encuestas de todo el de todo el mundo, y estos son los resultados para América Latina, del sector manufacturero en más de 10 países de América Latina. Es el sector manufacturero formal con un mínimo de 10 empleados. ¿Okay? Y aquí lo que estamos midiendo es cuál es el efecto sobre, por ejemplo, la productividad laboral, la probabilidad de que la empresa sea exportadora, cuánto invierten en investigación y desarrollo. Mientras más grande es la empresa, más probables que sean innovadoras, más probables que tengan altas tasas de productividad laboral y pagan mejores salarios. Adelante, por favor. Y aquí vemos las primas que observamos en México en esa muestra del sector manufacturero formal con un mínimo de 10 empleados, que es las empresas grandes con 100 o más empleados, tienden a pagar en promedio 40% más que las empresas de menos de 20 empleados. Y las empresas medianas entre 20 y 100 pagan en promedio alrededor de un 30% más en términos de salarios reales. O sea, hay un beneficio en términos de la calidad del empleo que se genera de ser un empleador grande, y pensamos que eso es cierto, si no en toda América Latina, quizás incluso en todo el mundo en vías de desarrollo. Adelante, por favor. ¿Okay? Ahora, esto es un mensaje del estudio, es un mensaje importante, pero al mismo tiempo es una conjetura, de que el gran número de empresas pequeñas puede reflejar, como les había dicho, una falta de dinamismo y de creación de empleo por el lado de las empresas o de los emprendedores de punta. Adelante, por favor. Estos datos vienen de las mismas encuestas del sector formal manufacturero. La línea roja refleja las empresas de América Latina. Lo que estamos midiendo en la dimensión horizontal es el número de años de sobrevivencia de la empresa, y en el eje vertical medimos el número de empleados. Y lo que vemos es que en promedio nuestros empresarios formales en el sector manufacturero nacen más chicos que empresas similares en el mismo sector en economías de altos ingresos,
pero también en economías de ingresos medios en el este asiático y en el centro de Europa. Y no solamente eso, sino que nacemos más chicos y no crecemos como para poder alcanzar a nuestras contrapartes. Adelante, por favor. Esto resulta que cuando uno mira las encuestas de empleo, tenemos un alto porcentaje de la población que son empleadores no agrícolas. O sea, somos una región de emprendedores, de empleadores. Tenemos muchas empresas y tenemos una tasa de densidad de ese tipo de emprendedurismo que es más alto de lo esperado dado nuestro nivel de desarrollo medido por el PIB por habitante. Adelante, por favor. En el caso de México, alrededor de 4% de la población económicamente activa son empleadores no agrícolas. Y eso es más o menos lo que tiene Hungría o Portugal. América Latina en promedio tiene 3.1%. Adelante, por favor. ¿Okay? Ahora, lo que sí nos falta es puestos de trabajos dignos, donde la gente pueda sobrevivir de una manera digna, con buenos salarios, con buenos beneficios, dado nuestro nivel de ingreso. En el caso de México estamos sobre la curva de lo que es predicho por su nivel de desarrollo, pero tenemos un síndrome de baja generación de buenos empleos en el resto de América Latina. Adelante, por favor. ¿Okay? Ahí está. Y si comparamos, en México tenemos 68% de la población económicamente activa que son empleados, o sea, asalariados en empresas. Ese número está muy por debajo de Hungría, Polonia y Portugal, aunque como les había dicho, a México le va un poquito mejor que al resto de América Latina en promedio. Adelante, por favor. ¿Okay? Estos datos vienen del Censo Industrial de Colombia y es un hallazgo muy importante porque es lo que la literatura académica ha encontrado en los Estados Unidos también. Esto está dividido, el Censo Industrial colombiano, en tres tamaños de empresas, pequeñas, medianas y grandes. Pequeñas siendo entre 0 y 10 empleados, medianas entre 10 y 100 empleados y grandes de 100 o más empleados. Y esto lo que demuestra es que en cada categoría de tamaño, las empresas que más generan empleo a lo largo del tiempo son las empresas jóvenes, no son necesariamente las empresas más pequeñas. Es decir, el hecho que gran parte de nuestra población esté empleada en empresas chicas o informales o sean autoempleados, no quiere decir que en términos dinámicos sea una fuente de generación de empleo. Lo que realmente genera empleo, más que nada, son las nuevas empresas, muchas de las cuales, casi por definición, cuando nacen, son pequeñas. ¿Okay? Incluso lo que vemos es que dentro de las empresas manufactureras colombianas, dentro de las pequeñas, las más antiguas se deshacen de empleo. La generación neta de empleo es negativa. Adelante, por favor. ¿Okay? Y el tercer hallazgo muy importante en el estudio es de que el sector formal posiblemente no crece, no genera empleo digno porque no hace suficiente innovación. Y esta falta o este déficit de innovación se refleja en varias medidas de innovación. En este lo que tenemos es, en base a las mismas encuestas del sector manufacturero formal, es la probabilidad observada en la muestra para América Latina y el resto del mundo de que las empresas hayan introducido un nuevo producto en los 2 o 3 años anteriores. Como vemos, todas las barras rojas están del lado izquierdo. O sea, no es solamente que hagamos poca innovación dado nuestro nivel de desarrollo, sino que estamos muy por debajo del país típico en las economías emergentes. Adelante, por favor. ¿Okay? Se invierte, esta es una historia ya conocida también en México y en otras partes de América Latina y el Caribe, que en términos agregados invierte muy poco en investigación y desarrollo. Casi 50% de lo poco que se invierte es inversión del sector público. Y no es de que nuestros sectores públicos estén invirtiendo demasiado. De hecho, invertimos muy poco. El gobierno estadounidense invierte más de 1% del PIB en investigación y desarrollo.
sino que realmente lo que pasa es de que el sector privado casi no invierte. Adelante, por favor, que hay unas cifras de México que son más conocidas por ustedes que por nosotros. Adelante, por favor. ¿Okay? Además, viendo una muestra de nuevas de encuestas de empresas manufactureras en varios países, de por lo menos 100 empleados, o sea, nos estamos moviendo hacia el empresariado de punta, con un mínimo de 100 empleados y hasta 5,000 empleados, lo cual es bastante anormal en nuestras distribuciones, en nuestras sociedades. Y lo que vemos es que países como Brasil, Chile y Argentina tienen un empresariado de punta en el sector manufacturero formal que no saben manejar las empresas. No tienen buenas prácticas de monitoreo de los resultados, no son meritocracias, no saben o no quieren o no pueden tener procesos competitivos de contratación y de filtración de su planta laboral y gerencial. En México, quizás por su integración con el vecino de Norteamérica y la integración del sector manufacturero a las cadenas globales de valor, aparece ser en estas encuestas que tienen prácticas, sistemas gerenciales más modernos que se aproximan a los observados en Australia, Francia, Italia. Y esto es importante para cuando pensemos cómo resolver o cómo destapar el problema del bajo crecimiento de los sectores pequeños y grandes, de tomar en cuenta que tenemos un activo en México en las empresas de punta, por lo menos en el sector manufacturero. Adelante, por favor. ¿Okay? Y tenemos débiles producciones en patentes. No solamente es que patentemos poco en relación al resto del mundo, como ven las barras rojas están a la izquierda del país típico en esta muestra mundial de economías emergentes, sino que además, por lo menos en el caso de México, de muchas de América Latina, tenemos un déficit en relación a lo que deberíamos tener, dado nuestros tamaños y dados nuestros niveles de ingresos. Entonces, otra vez, el sector de punta parece ser no dinámico en términos de innovaciones definidas de distintas maneras. Adelante, por favor. ¿Sí? Y esto es otra medida de innovación, que es la probabilidad de que nuevas empresas entren a exportar una vez, y estos datos vienen de las aduanas, contamos las empresas que exportan y las nuevas y las que salen. Y esto es, después de controlar por el sector en que operamos, los sectores externos, en México e incluso Chile, tiene una probabilidad de entrada a mercados exportadores muy por debajo de lo que deberíamos tener. Adelante, por favor. Okay. Y siguiéndonos, moviéndonos hacia el sector realmente de puntas, cuando vemos a las empresas multinacionales que tienen sus casas matrices en el territorio de América Latina y el Caribe, lo que encontramos es que nuestras multilatinas, como las estamos llamando en el estudio, casi no invierten en innovación. Y las comparamos con empresas multinacionales con casas matrices en China, en países de altos ingresos, en economías del este asiático de medios ingresos. Incluso en contraste con Europa del Este. O sea, nuestros grandes empresarios no son empresarios innovadores. Adelante, por favor. Lo otro que sucede es que durante las últimas décadas hemos atraído una fuerte inversión extranjera directa. Se han instalado muchas empresas internacionales y han generado derrames de productividad, sobre todo a través de enlaces hacia atrás o hacia adelante, no necesariamente horizontalmente. Esos resultados de aumento de productividad en nuestras empresas nacionales debido a la presencia de las multinacionales está documentado en el estudio. Pero lo que les quiero llamar la atención es que esas mismas empresas, corporaciones multinacionales que operan en nuestros territorios, cuando las comparamos con empresas semejantes operando en el este asiático, en el este de Europa o en los países de altos ingresos,
tampoco innovan. O sea, las mismas compañías multinacionales que en otras circunstancias, en otros territorios, en economías emergentes, son muy innovadoras, la probabilidad de que estas empresas vengan a México o a otros países de América Latina y el Caribe a hacer innovación, a introducir nuevos productos, es mucho más bajo. Adelante, por favor. Entonces, algunos hechos. No, siempre tratamos de poner esta transparencia porque nos sorprendió a nosotros el hallazgo principal, que tenemos un problema de un déficit de innovación y de generación de empleo digno por el lado de nuestros grandes empresarios. Nos gusta poner algo que resuma, también hay unas buenas noticias. América Latina y el Caribe es una región de emprendedores, en México, y México también lo es. Hemos experimentado el surgimiento de nuestras propias empresas multinacionales. Hay beneficios relativamente grandes generados por la presencia de las compañías multinacionales en nuestros territorios y la apertura y la respuesta vigorosa de algunos exportadores durante los tiempos difíciles que los llevó a experimentar con nuevos mercados. Lo que hicimos en el estudio es que durante la crisis del 2008-2009 lo que vemos es que la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones fue sostenida principalmente por la entrada de nuevos exportadores o de exportadores existentes que trataron de mover sus productos a nuevos mercados. O sea, que cuando se encontraron contra la pared, encontraron una vía a través de la innovación. También han habido mejoras en nuestras políticas públicas. Hacemos una pequeña evaluación del rendimiento económico a través de la generación de nuevos exportadores y la sobrevivencia de exportadores existentes por motivo de haber sido participado en los servicios de información, de viajes, de negocios que organizan nuestras organizaciones de promoción de exportación y de inversión. Ha habido también una verdadera revolución legal y organizativa en el área de la competencia. Y también hay un espíritu de experimentación por parte del sector público con nuevas modalidades, de programas financiados por el sector público para promover la innovación y el establecimiento y el surgimiento de nuevas empresas con el potencial de generación de empleo digno. Asimismo, también se está poco a poco estableciendo una cultura de evaluación de impacto de nuestras políticas públicas en esta área, aunque todavía tenemos un grande recorrido por seguir. Y ahí los dejo con algunos hallazgos y intentando provocar de que Augusto, el señor secretario y los distinguidos panelistas nos propongan algunas ideas hacia futuro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi tarea aquí es tratar de generar un puente hacia la conversación sobre política pública y quizás invitarle al secretario a compartir con nosotros algunas reflexiones. Este estudio a mí me parece que invita a los hacedores de política a hacer una reflexión profunda sobre algunos puntos. Yo quiero mencionar cuatro de ellos que a mí me parecen trascendentales para diseñar la política de productividad en nuestros países. Y vamos a decirle cuáles son esos cuatro. Primero, yo creo que necesitamos entender quiénes son los empresarios en América Latina, de dónde vienen, de dónde salen. Y para eso permítame decirles de manera simplista de dónde salen los empresarios en Estados Unidos. El típico empresario norteamericano es una persona que decide tomar riesgo para tratar de conseguir un buen retorno, a pesar de que tiene una excelente oportunidad de empleo en una empresa grande. O sea, normalmente el conjunto de empresarios de Estados Unidos es empresarios que elige ser empresario, lo hace por decisión propia, pese a que tiene un costo de oportunidad muy grande, que es dejar un buen empleo.
Cuando uno ve a los empresarios latinoamericanos, uno encuentra un grupo mucho más mixto. Tenemos algunos de este tipo, gente que está trabajando en una empresa muy grande y que decide abrir su propio ser empresario, pero una gran fracción de nuestros empresarios no son empresarios que eligieron ser empresarios, sino que no tienen otro remedio que ser empresarios, porque no tienen buenas opciones de empleo en el sector formal, de empleo bien pagado. Entonces, entender bien este conjunto variado de empresarios en América Latina me parece a mí fundamental, porque queremos vivir en países que poco a poco, cada vez más, produzcan empresarios que son aquellos que se vuelven empresarios pese a tener buenas opciones y no que se vuelven empresarios porque no tienen otro remedio. Y eso requiere pensar a la política de productividad y a la política del emprendimiento de una manera un poquito más sistemática y más amplia. Y no solo fijarse en el pequeño empresario, sino preguntarse por qué tenemos tantos pequeños. Entonces, parece que tenemos muchos empresarios pequeños porque hay una deficiencia de vigor en la expansión de las empresas que generan empleo. Ese es un primer punto que a mí me parece que es trascendental para la política pública, porque quiere decir que necesitamos hacer política pública muchísimo más diferenciada, dada que el conjunto de empresarios de nuestra región es mucho más mixto y tiene los empresarios que eligen ser empresarios y los empresarios que no tienen otro remedio que ser empresarios. Son dos tipos de empresarios muy distintos. El segundo punto del estudio que a mí me parece que invita a una reflexión de política profunda es cómo ver la informalidad. Tradicionalmente en América Latina hemos visto la informalidad como un problema. La informalidad es algo que existe ahí y que queremos y que de alguna manera atrapa a las empresas y a los empleados en una situación que es más precaria que la formalidad. Entonces, la tendencia en América Latina ha sido tratar de resolver el problema de la informalidad a través del empuje, generando incentivos, programas para que los informales se formalicen. Y tenemos programas muy amplios en América Latina que han tenido algo de éxito en este esfuerzo de empujar, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en el programa Simplex en Brasil, en donde los pequeños empresarios informales reciben alivios de pagos de impuestos, reciben incentivos en cuanto a préstamos y todo lo demás para que se formalicen. Lo que nuestro estudio sugiere es que esto está bien, pero es una parte pequeña de la historia. Lo que nuestro estudio sugiere es que la informalidad se reduce no tanto cuando les empujamos a los informales a volverse formales, sino cuando las empresas grandes y formales crecen y jalan al informal hacia la formalidad. Entonces, la solución de fondo de la informalidad en nuestro país nunca va a estar resuelta si solo nos fijamos en los factores de empuje, ayudarles a los pequeños a que se formalicen. Necesitamos entender por qué es que nuestras empresas grandes no jalan suficiente a la fuerza laboral hacia el sector formal. El gráfico que les mostró Daniel a mí me parece que es concluyente en ese sentido. La informalidad se reduce más en donde el sector formal crece más vigorosamente. Entonces, la política pública necesita pensarle al problema de la informalidad desde un punto de vista del equilibrio general, por así decirlo, no solo viéndolo como un problema en sí mismo, sino tal vez como un síntoma de un problema más grande, a saber, la falta de vigor en la generación de empleo de buena calidad. Esto sugiere dos grandes focos para la política pública, me parece a mí. Un foco es en entender mejor por qué tenemos en América Latina este fenómeno, este síndrome de atrofiamiento del crecimiento de las empresas. El gráfico que mostró Daniel, de que nuestras empresas que sobreviven después de 40 años siguen siendo significativamente más pequeñas que empresas comparables en otros países, sugiere que tenemos algo así como un atrofiamiento del crecimiento que necesitamos entender. Y este es un problema, a mí me parece que de fondo, porque la sorpresa más grande que a mí me trajo el estudio fue encontrar que las subsidiarias de multinacionales que operan en América Latina son menos productivas e innovadoras que subsidiarias de la misma multinacional que operan en Asia del Este.
Eso es difícil entender, ¿no? Porque uno dice, si IBM tiene una fábrica en México y tiene una fábrica en Corea del Sur, las dos fábricas son de IBM, deberían ser igualmente innovadoras y productivas. Pero lo que encontramos es que la fábrica de IBM en la región latinoamericana es menos innovadora y crece menos que la fábrica de la misma, del mismo sector multinacional en otras secciones. Entonces, parece que tenemos un problema de fondo, que el contexto general para el crecimiento empresarial en nuestra región tiene algo, deja algo que desear. Entonces, entender cuáles son las barreras que impiden el crecimiento más vigoroso de nuestras empresas más grandes, más formales, me parece que a mí que es una prioridad de política pública enorme. Y es difícil, porque hay que entender dos factores. ¿Por qué las empresas grandes no quieren crecer o por qué no pueden crecer? Nosotros en el estudio sugerimos que algunas no crecen porque no quieren crecer, porque ya han llegado a un cierto tamaño y hacen unas ganancias muy buenas sin hacer esfuerzo. Y eso posiblemente es el resultado de que no sienten el acicate de la competencia. En el estudio documentamos, por ejemplo, que en el sector de servicios, en nuestros países hay muy poca competencia. Entonces, una vez que tú llegaste a ocupar una participación de mercado importante en cierto negocio, tienes una especie de poder monopólico que te permite hacer muchas ganancias sin hacer esfuerzo. Entonces, parte de la fenomenología puede ser que no crecemos porque no queremos crecer, porque no es necesario crecer para hacer ganancia, y eso sugiere problemas de falta de competencia. Pero en otros casos lo que puede pasar es que no crecemos porque no podemos crecer, porque nos topamos contra paredes que son de tipo regulatorio o de tipo impositivo, o que no, o tenemos restricciones de que no podemos, nos topamos con restricciones en cuanto a las destrezas de la fuerza laboral, o tenemos limitaciones en el ambiente contractual. Varias veces que hemos conversado de este estudio en foros como este, los empresarios jóvenes, los nuevos en América Latina que están en este tipo de mesas, nos dicen, el problema es ese, que cuando yo llego a cierto tamaño, me encuentro con un montón de barreras. Un brasilero nos decía, por ejemplo, que si pasa de cierto tamaño en ventas, le toca triplicar los impuestos, entonces prefiere quedarse pequeño. Otro empresario nos decía, el problema que yo tengo es que cuando llego a una empresa de un tamaño, de cierto tamaño, ya necesito el gerente de mercadeo y el gerente de personal y el ingeniero de no sé qué y no sé cuánto, y no encuentro ese tipo de destrezas en el mercado laboral porque nuestras universidades no producen suficientes ingenieros. Entonces, entender dónde están las barreras que generan este atrofamiento de crecimiento me parece que es fundamental en la política pública. Y ese es un foco. Y ese no es fácil, porque los burócratas nos sentamos en el escritorio y no sabemos por qué. Entonces, alguien tiene que decirnos cuáles son esas barreras y necesitamos algún mecanismo de descubrimiento, de conversación con el sector empresarial pujante para entender qué cosas puede hacer el sector público para desbloquear esas barreras. Y el último punto, nuestro estudio sugiere repensar la política pública de apoyo a la PYME. Nuestras políticas públicas de apoyo a la PYME tienen un fuerte componente asociado a la equidad social. La PYME tiene falta de acceso a una serie de servicios básicos, entonces el Estado le trata de dar apoyos. Eso tiene mucho sentido. Pero lo que muestra el gráfico de Colombia que Daniel mencionó es que tenemos programas que quizás le dan demasiado peso a la variable de tamaño. O sea, para acceder a los apoyos públicos, lo único que necesita es ser pequeño. Cuando lo que importa desde el punto de vista de la productividad no es si eres pequeño, grande o mediano, sino si tienes capacidad de crecer, de expandirte. Y entonces, nuestros programas de apoyo necesitan incluir el potencial de crecimiento y la edad de las empresas quizás de una manera más explícita en el diseño de nuestros programas. Porque a la larga, si tenemos una agenda de productividad, lo que queremos es, otra vez, con ayuda del mismo sector privado, detectar dónde hay potencial de crecimiento, que eso es lo que queremos apoyar. De hecho, si terminamos apoyando solo a la empresa pequeña por ser pequeña, vamos a terminar con el fenómeno del gráfico que mostró Daniel, a saber que las empresas pequeñas, viejas, en lugar de generar empleo en términos netos, lo destruyen. En el gráfico de Colombia, a lo largo de 10 años, las empresas pequeñas, viejas, terminaron destruyendo empleo. La generación de empleo nuevo vino de las empresas jóvenes, ya sean pequeñas, medianas o grandes.
pero son las jóvenes que logran expandirse las que generan empleo neto. Entonces, si estamos pensando en una productividad, en una agenda de productividad con empleo decente, nos interesa repensar nuestros programas de apoyo de una manera un poquito más innovadora a la que hemos seguido tradicionalmente. Permítame parar acá. Voy a tomar el papel de moderador, dado que a continuación creo que tenemos el diseño de tres comentarios que están programados por parte de comentaristas invitados, así está el tema. No sé si hay un orden específico, ¿alguien de ustedes quiere empezar? No, yo voy a tomar el privilegio de la clausura, mi siguiente evento es a las 2:00, tenemos un acuerdo de 7 minutos por comentario. Y quiero cerrar porque en esto con Abraham hemos trabajado en varios de estos aspectos y creo que sería interesante hacer algunas reflexiones. ¿Quién empieza de los comentaristas? Bueno, estrictamente me tocaba ser moderador. Como se pusieron de acuerdo por allá y no me enteré por acá. No, no es cierto. No, lo que pasa es que vi que nadie se movía. Dije, no, está bien. Pues si quieren, retomo ese rol. Y comenzaríamos con Marcus, que como se mencionó es CEO de Startup México, que va a comentar el estudio presentado, ¿no? Bueno, antes que nada me gustaría agradecerles la invitación a participar en esta discusión tan relevante al momento que estamos viviendo en México y por lo que veo también en Latinoamérica. Me gustaría aclarar que mis comentarios son de un índole empírico, están basados en mi experiencia como emprendedor y ahora como parte del ecosistema que fomenta el emprendimiento en México. Yo concuerdo de manera general con lo que se comenta en el documento y ahora un poco más con lo que comentaste, Augusto, y ahorita te voy a enseñar los temas específicos. A pesar del crecimiento en el número de empresas en Latinoamérica, nos hemos quedado rezagados en materia de innovación. Sin embargo, en mi opinión, y quizá una discusión para otro foro, y es parte de lo que tocaste ahorita, es que no es lo mismo una nueva empresa que un nuevo emprendimiento. Es este último el que yo creo que se tiene que comparar contra la innovación y no nada más las nuevas empresas. Entiendo la distinción que hacen de empresa nueva o empresa joven con empresa chica, pero creo que todavía tenemos que irnos un poco más allá y ver las empresas con alto potencial. Comentaste un poco de esto, Augusto, y creo que ahí es donde realmente deberíamos de hacer un gráfico contra la innovación del país. Por otro lado, se menciona en el estudio que las empresas en Latinoamérica no crecen a la misma velocidad que sus contrapartes. Creo que se dan varias razones válidas de por qué. Sin embargo, a mí me gustaría agregar enfáticamente una más, que es el acceso a capital de riesgo. Hace algunas semanas me visitó una empresa norteamericana que llevaba 2 semanas de creada, que ya había levantado 2 años de creada, que ya había levantado 300 millones de dólares en Estados Unidos. Esto por el momento lo veo muy difícil de repetir en México y obviamente esto afecta el crecimiento de las empresas. Y esto se debe a muchas razones, ¿no? Una de las razones es la aversión al riesgo, por ejemplo, en México. Otra, la inmadurez de la industria de capital de riesgo. Otra también puede ser la falta de salidas financieras, en fin. Creo que ya empieza a cambiar y creo que esto va a afectar la velocidad de crecimiento de las empresas. En el caso de las empresas grandes, concuerdo con que innovan poco. Creo que en parte es sí proteccionismo, sí falta de competencia. Considero, al igual que lo comentaste, Augusto, que mientras más emprendimientos se empiecen a generar y empiecen a incomodar a estas empresas, las hagan sentirse un poco más inseguras de su posición dominante, estas empresas empezarán a innovar más o a comprar a las empresas que están empezando a crecer, lo cual sigue siendo positivo, sigue incitando y sigue generando un círculo o un cambio positivo en cuanto a innovación. Creo todavía que muchas de ellas se van a enfrentar a un dilema de crecimiento versus creación de procesos, versus afectación a la velocidad de innovación. Pero también esto es bueno, porque el que una empresa grande no pueda innovar en todos los aspectos, pues también da oportunidad a nuevos emprendedores y nuevas empresas. Creo que hasta cierto punto la falta de innovación en México también responde a aspectos educativos y culturales.
Hasta hace muy poco no se daban en el currículo escolar materias que tuvieran que ver con innovación. Desde preescolar hasta la universidad, por ejemplo, se descubren las ciencias, pero no necesariamente se aplica la ciencia a problemas cotidianos o a la resolución de problemas. Ni tampoco se exploran, por ejemplo, técnicas de innovación. Y esto le resta, en mi opinión, importancia al tema. Esto se evidencia aún más, cuando consideramos que el Sistema Nacional de Innovación de Investigadores, por ejemplo, valora mucho más una publicación que una patente. Y creo que esto de alguna manera deteriora la capacidad de innovación y siento que esto también ya está cambiando. Dicho todo esto, hay muchos aspectos, al menos del México actual, que considero que aún no se pueden ver reflejados en un estudio de este tipo. Por ejemplo, en los últimos 3 o 4 años ha habido una explosión de emprendimiento en el país. De manera personal me he enterado de miles de proyectos que buscan innovar en tecnología, en aspectos sociales y en aspectos ambientales. Emprendedores en potencia que buscan mejorar la vida de las personas y que generan innovación. Esto se debe en gran parte a políticas de apoyos gubernamentales que han priorizado el emprendimiento y la innovación como motor económico y se ha permeado a la academia, a la industria y la sociedad. Se han generado materias e inclusive carreras en las universidades de México especializadas en la generación de innovación y la creación de emprendedores y ya empiezan a verse en niveles de secundaria y bachillerato. La industria establecida reconoce emprendedores e innovación a través de premios y concursos de toda índole y los jóvenes ya no piensan solo en emplearse o autoemplearse, ya que consideran generar un emprendimiento formal apoyados por el gran número de instituciones que aportan ahora recursos para ello. Este ecosistema es relativamente nuevo y aún no crece lo suficiente para impactar nuestra economía en una manera que se refleje en nuestras estadísticas macroeconómicas. Pero está en franco crecimiento, estoy convencido de esto. Y si lo continuamos fomentando, creo que cambiará positivamente a México y nos convertirá en el corto plazo en una economía basada en innovación más competitiva, justa y equitativa. Me encantaría tener esta misma discusión en 5 o 10 años y ver el impacto que esto generó. Muchas gracias, Marcus. A continuación, Vincent Esperanza de Endeavor va a intervenir. Yo además quisiera hacer un comentario para provocar algo de debate. Tradicionalmente, cuando vemos los índices de ambiente de negocios, de emprendimiento, vemos cosas como facilidad de hacer contratos, bajas tarifas, en fin. Y sucede algo interesante en Argentina, en donde si uno ve esos rankings, están básicamente en la cola, ¿no? Y sin embargo están sucediendo cosas muy interesantes. Y recientemente Endeavor hizo un estudio sobre qué explica el éxito de este hub de emprendimiento que está sucediendo en Buenos Aires. No sé si quisieras comentar algo en reacción. Sí, muchas gracias. Y de igual forma, gracias por la invitación. Pues es difícil no repetir un poco los comentarios. Evidentemente coincido con mucho lo que han platicado. Para provocar el debate y hablar de políticas públicas, pues creo que es el foro perfecto. Yo creo que una vez le preguntamos, y les voy a platicar un poco el efecto multiplicador que hicimos, le preguntamos a los emprendedores qué necesitaban para realmente escalar y llegar al siguiente nivel, y lo que nos dijeron los 3 primeros que salen es acceso a talento, acceso a capital y acceso a mercado. El tema de regulaciones, de un tema público, es un tema que sí evidentemente llega, pero no es un tema trascendental. Y creo que un ejemplo que hemos visto es que estudiamos el efecto, cómo un ecosistema de emprendimiento tecnológico nace en algunas partes. Y lo estudiamos en Estambul, lo estudiamos en Buenos Aires, lo estamos en Amán. Recientemente en México estamos por publicar los resultados, que además contrastan un poco con lo que habíamos visto a nivel mundial. Y el estudio es muy sencillo. Hicimos 4 preguntas a los emprendedores. ¿Quién te motivó a ser un emprendedor? ¿Quién te mentoreó cuando decidiste emprender? ¿Quién invirtió en ti? ¿Y dónde estabas empleado antes de este emprendimiento? Y lo que hacemos es que pensamos que el éxito de un emprendedor no se mide por las ventas del cierre del año anterior, se mide por la influencia que está teniendo en su ecosistema. Y a raíz de esto es como definimos el emprendedor de alto impacto. Y alto impacto Endeavor lo define como un emprendedor que primero, su primera etapa es levantar, construir, diseñar una etapa que llega al éxito. El éxito, que quien lo definirá, no tiene que ser forzamente salir
en IP o hacer algo, pero sí ser significativamente representativo en tu ecosistema. Pero la segunda y la más importante a nuestro gusto es que este emprendedor después tiene que reinvertir en su ecosistema a través de mentoreo y a través de inversión en la siguiente generación. Y esto detona un efecto multiplicador. ¿Cómo lo hacemos? Diseñamos y cortamos las capas por año. Entonces, y el ejemplo que comentaba Alberto es que en Argentina, en el 2001, si veíamos las condiciones políticas y económicas de aquel entonces, eran dramáticas. Y entonces, si pensamos que esto es algo que fomenta o frena el emprendimiento, no tendríamos un ecosistema de tecnología tan desarrollado en Buenos Aires. Hace dos semanas, Globant hizo un IPO en Nueva York, Mercado Libre lo hizo en el 2007 y están trayendo empresas a bolsa. Y esto lo explican por una cosa, es que cuando, y creo que es la gran conclusión y ahí es donde me gustaría llegar, es que creo que México es un ecosistema liderado por organizaciones y creo que lo que nos hace muchísima falta es que volteemos a ser un ecosistema liderado por emprendedores. Y esto es esto que lo va a llevar al segundo nivel. Un emprendedor cuando empieza a tener éxito salpica todo un ecosistema porque inspira a otro, porque mentorea, invierte en esta compañía. Y esto lo hace pese a las políticas públicas, porque al final el emprendedor, y ahí coincido plenamente en la reflexión, creo que hay que diferenciar muy bien el emprendedor que está forzado a emprender por las condiciones en las que se desempeña o en donde se encuentra, del emprendedor que realmente quiere que sea un proyecto de vida y que está dispuesto en sacrificios necesarios para hacer una compañía que escale, ¿no? Y ahí cuando empezamos a ver estos efectos, lo que nos dimos cuenta es que hoy el ecosistema de tecnología de Buenos Aires es lo que es y el 80% de las compañías de tecnología que hoy nacieron en Buenos Aires lo explican solamente tres compañías, que es Mercado Libre, Patagon y Globant. Esas tres compañías que nacieron en el 99 y 2002 inspiraron a una siguiente generación, mentoraron a la tercera y esto hace un efecto multiplicador que detona completamente un ecosistema. Entonces, coincido en muchas partes, creo que la gran apuesta de México tiene que ser hacia los emprendedores de alto impacto y creo que ahí tenemos que cambiar un chip muy importante en dos sentidos. Uno es, creo que somos una sociedad que castiga de sobremanera el fracaso y creo que si aún no entendemos que el fracaso es un paso natural hacia el éxito, vamos a ser una generación de frustrados. Creo que sí, el emprendedor tiene que estar dispuesto, tiene que asimilar en que emprender no es fácil, no es sencillo, está lleno de tropiezos, pues un camino apasionante y necesario. Y además el tropiezo es fuente de aprendizaje. Pero también creo que tenemos que aprender del eje inverso, que es el éxito. Hay que reconocer el éxito y hay que aprender el éxito de los demás y hay que saber poner en alto los emprendedores de alto impacto, aquellos que inspiran, que motivan a que tengamos una siguiente generación de emprendedores y parte de estos son los que diseñan empresas que llamamos scale up. Creo que el concepto de startup está muy conocido, el tema de scale up es un tema que estamos tratando de llevar también a través de estudios que son aquellas compañías jóvenes que están diseñadas y que tienen la ambición de escalar y estas son las que generan una plantilla laboral que la crece en 20% anual al menos por 3 años. Estas son las que generan no solamente más sino mejores empleos, estas son las que permiten que generemos no solamente riqueza económica sino riqueza cultural. Hacen mucha falta en México íconos, casos de éxito que podamos alardear, los hay, es una tierra llena de emprendedores, lo que falta es que nos reconozcamos en estos éxitos y esto salpique en la siguiente generación. Entonces, poco diría que las políticas públicas pues es un nice to have y qué bueno que existen incentivos, qué bueno que cada vez los trámites sean más fáciles, ojalá y hagamos más todavía en el tema fiscal y que además permitamos pues la quiebra de las empresas, porque hoy un emprendedor se la rifa y se la rifa en serio, ¿no? Y creo que también parte del ecosistema tendrá que partir del emprendedor y poner al emprendedor al centro y no solamente nosotros que somos organizaciones, ¿no? Secretario. Había uno más, ¿no? Sí. Ya no tienes. Pues no sé si habrá algún comentario para adelante. Para adelante. Bueno, quizá hacer nada más un comentario ligando la parte del emprendurismo con la productividad que ha sido muy mencionado tanto en la intervención de Daniel como con Augusto y los demás ponentes. Yo quisiera nada más comentar,
El gobierno federal, el gobierno de la República, tiene por primera vez un programa dedicado a la productividad. Sí, es la primera vez en que se hace un esfuerzo estructurado. Digo, hay acciones desde hace muchos años en materia de competitividad y productividad en la economía. Sin embargo, este gobierno por primera vez estructuró un programa que busca articular las distintas políticas orientadas a la productividad. Y el programa se llama Programa para Democratizar la Productividad, tiene dos objetivos. Uno es incrementar la productividad y el otro es democratizarla. En ese elemento de democratización, pues es donde el componente de las pequeñas y medianas empresas es muy importante. ¿Por qué? Porque la productividad, efectivamente, México es un país que tiene pues claroscuros, tiene sectores y regiones altamente productivas, industrias muy productivas, sin embargo tiene también sectores y regiones que son más rezagadas en materia de productividad. Entonces, lo que busca este programa es articular acciones que toquen ambas cosas. Uno de los elementos más importantes para la parte de democratización de la productividad lo ponen las propias reformas estructurales. Las reformas estructurales, tanto la reforma educativa y laboral que toca el componente de recursos humanos, la reforma de competencia, de insumos clave como energía y telecomunicaciones, lo que busca es darle mayor acceso a las empresas, y las beneficiarias de manera importante serán las micro, pequeñas y medianas empresas, de insumos de mejor calidad, también a un precio más accesible. Entonces, las reformas estructurales son un elemento muy importante en el tema de incrementar, pero también de democratizar la productividad. Hemos trabajado como parte, digamos, de la dinámica nueva en el tema de productividad, se instaló un Comité Nacional de Productividad, en el cual participa el sector público, digamos, son 5 dependencias de gobierno, 5 organismos empresariales, 5 asociaciones sindicales, ¿no? Aquí veo algunos que participan incluso en los comités y subcomités, y también 5 universidades y un instituto de capacitación. Es la primera vez en México que tenemos un mecanismo de diálogo público-social en el cual estamos conjuntamente provocando ideas en pro de la productividad de manera consensada. Cosas a las que hemos llegado es identificar acciones de carácter transversal, algunas aquí se han mencionado, que tienen que ver con el tema de ciencia y tecnología, llegar a una meta de 1% del PIB en este tema. También hay algo que la reforma financiera apoya mucho, que es una estrategia de la banca de desarrollo para apoyar el desarrollo de patentes, pero también hay acciones transversales muy enfocadas a la parte tecnológica, de extensionismo tecnológico y demás, pero también hemos priorizado algunos sectores en los que queremos trabajar, algunos sectores, principalmente algunos que son de alto empleo y que tienen bajos niveles de productividad, como el comercio y el turismo, otros sectores que son ya de alta productividad y que hay que hacerlos crecer más rápido, y algunos otros sectores donde hay oportunidades o habrá oportunidades por las propias reformas y la dinámica de las reformas. Obviamente, la energía y telecomunicaciones son dos buenos ejemplos en donde el Comité de Productividad ha enfocado mucho su objetivo. Entonces, estos elementos son elementos, digamos, que acompañan la política a través de alrededor de la productividad. También se están identificando regiones precisas en donde hay que hacer un esfuerzo más estructurado, como el sur-sureste, donde no hemos logrado desarrollar industrias alrededor del sur-sureste que sirvan como palancas para favorecer la productividad. Ahora, nada más un último comentario, que es a lo que quería yo llegar. En la parte de acciones muy focalizadas, hemos hecho un esfuerzo con las distintas dependencias públicas, con economía en particular, con agricultura también, con desarrollo social, la Secretaría de Educación Pública, para mejorar la distribución de los recursos presupuestales que son para programas productivos. Hay un conjunto de recursos que son para programas sociales, esos están en otra cajita, pero aquellos que son para programas productivos, estamos haciendo un esfuerzo para reorientarles mejor, pensando en que pues, no hay recursos que alcancen si se gastan mal, así como pasa en nuestras casas, que si gastamos mal el recurso no nos alcanza, por más que tengamos y lo gastamos mal no nos alcanza. También en los recursos para programas productivos estamos haciendo ese esfuerzo, con el INADEM en particular, con el licenciado Enrique Jacob, participamos en este esfuerzo, de manera que por primera vez en este dilema que hablan de entre emprendurismos de alto impacto y apoyar a muchas empresas, estamos buscando que los programas, las empresas a las que se está enfocando el recurso, por primera vez se mida
el destino del recurso y desde una óptica de productividad. No solamente antes se medía en función de la producción, en función del empleo, de algún conjunto de variables. Hoy las propias empresas que están accesando estos recursos tienen también un enfoque productivo. ¿Por qué? Porque también lo que no medimos no lo podemos evaluar y no podemos incluso verificar que efectivamente están teniendo algún impacto. Sí sabemos, hay algunos recursos que tienen alto impacto, algunas acciones de emprendedores con alto impacto. Aquí estamos tratando de equilibrar un poco esta balanza, buscando que los recursos que hoy se están distribuyendo tengan un enfoque productivo y que se puedan estar midiendo. Ese sería mi comentario, señor secretario. Alberto. Gracias, Abraham. Bueno, prometiendo no tomar más de su tiempo, básicamente quiero primero felicitar el esfuerzo del Banco Mundial, a Augusto de la Torre y a Daniel por esta presentación. Yo creo que pone en el centro del debate los temas de reflexión. Yo tendría algunos comentarios específicos sobre el estudio que creo que vale la pena entrar a un proceso de análisis más detallado. Englobar el análisis sobre productividad de las empresas nacionales establecidas en América Latina, englobando a los dos gigantes latinoamericanos de capacidades productivas, Brasil y México, tiene un problema metodológico de fondo. Tú no puedes medir la eficiencia de una multinacional que está establecida para satisfacer el mercado interno con una multinacional que está obligada a competir en los mercados internacionales. Entonces, fusionar las dos estadísticas me parece metodológicamente cuestionable. ¿Por qué? Y no, es una crítica sana que yo creo que nos va a servir mucho a México despejarla. Porque si yo tengo que Nissan va a producir a partir del año 2016 un millón de autos al año a partir de la plataforma México y ha creído en el proceso de apertura comercial, yo creo que Nissan no se va a arriesgar a no tener los mejores estándares de planta a partir de la plataforma de exportación de Aguascalientes. Entonces, de entrada, yo creo que metodológicamente habría que diferenciar los esquemas de productividad de empresas en entornos económicos de diferentes tipos de competencia, cuando hablamos de multinacionales. Porque creo que eso también impacta la inversión en innovación. Acabo de estar en la ampliación de la planta de General Electric, donde tenemos 3.000 ingenieros, 2.200 ingenieros mexicanos trabajando en innovación de aeroturbinas para generación de energía eléctrica, de motores para aviones, para Boeing y para Aerobús, y en donde acaban de hacer una expansión de contratación de 500 ingenieros mexicanos más. Entonces, la dinámica con la que la inversión extranjera se está asentando en México, desde el punto de vista de competir en los mercados globales, sin duda es una dinámica diferente cuando estás en una economía abierta o cuando estás en una economía cerrada. Entonces, de entrada, yo creo que ahí sí nos ayudaría mucho a precisar el punto concreto de la conclusión en materia de innovación y de la inversión extranjera directa. Sin duda, yo creo que la esencia del estudio es correcta y yo creo que se empata mucho con lo que Abraham, quien es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Productividad, enfocó. En la última reunión de la comisión, y quiero compartirlo con ustedes porque es una nueva dinámica, no es un cebollazo, sin duda a la Secretaría de Hacienda le toca un papel muy duro, que es el papel de la recaudación. Pero esta es la primera vez que yo he visto un secretario de Hacienda involucrado de fondo, porque muchas veces los instrumentos del sector económico dependen de los instrumentos fiscales y de los instrumentos financieros. Entonces, la compatibilidad que traemos en este Comité Nacional, donde la Secretaría de Hacienda se está involucrando a ayudarnos a destrabar elementos fundamentales en facilitación de comercio, en cuestiones financieras, en acceso a crédito, con la reforma financiera, nos alinea muy bien en esta estrategia. ¿A qué grado? Al grado que nos queda clarísimo, y era lo que refería Abraham Zamora, que el problema esencial de México es el famoso estudio reciente que se llamó por parte, creo que uno de los que lo publicó es McKinsey, pero son varios internacionales que han sacado las historias de los dos Méxicos, o sea, de Two Tales of Mexico, el México de alto nivel de dinámica y productividad y el nivel de baja productividad. Abraham hizo una presentación en la última reunión donde dice, el país tiene un 30% de sus recursos dedicados al sector altamente dinámico, aeroespacial, automotriz, electrónico, eléctrico. Nuestro problema es cómo hacemos crecer estos sectores para que tengan cadenas de valor en donde es justamente el tema que tú hablabas, no es solo el push, pero el pull, o sea, la demanda, donde en las cadenas de valor los grandes jalen a los pequeños y en donde tú vayas integrando, porque hoy el mundo compite no en bienes finales, sino compite en lo que agregamos en las diferentes etapas de producción. Y en ese sentido, justamente la estrategia que menciona Abraham, al seleccionar 8 sectores estratégicos,
hay un sector dinámico que es el automotriz y que nos dice la siguiente etapa es aumentar de una integración nacional del 35% a llevárnosla a una integración nacional, esperemos en el largo plazo, pero un esfuerzo llevarla al 40% en los próximos años para poder incorporar más pequeños y medianos mexicanos integrados a las cadenas de insumos automotrices. Pero por otra parte tienes el gran reto del 70% de los recursos económicos que están empleados en sectores de baja productividad y que la estrategia es cómo los transformas y cómo generas los incentivos para el emprendedurismo. Lo que me gustó mucho de uno de los comentarios que hizo Vincent, dice Argentina, un país que ha pasado por circunstancias difíciles y una crisis en medio de lo que es la conducción de la política económica en materia de inversión extranjera, etcétera. Pero dice, pero ahí se han generado tres grandes empresas que han cambiado la dinámica del emprendedurismo. Lo que nos dice es, en el momento, en un país con alto nivel de calificación y educación, donde en algún momento uno se sorprendía de subirse un taxi y que el taxista era ingeniero, porque no tenía otra fuente de empleo, ese señor un día llegó a la conclusión de que su vida no iba a ser taxista y que tenía que pensar diferente de cómo proyectar el resto de su vida. Lo origina una crisis de posibilidades de un Estado articulado. A lo que quiero llegar es, no esperemos a llegar a una realidad de esa naturaleza para ponernos las pilas en cuanto a la generación de emprendedurismo. Y en ese sentido, la misión para el Instituto Nacional del Emprendedor es esa. O sea, hasta ahora han trabajado de la mano con el ecosistema. Esta misma Semana del Emprendedor parte a partir de una confluencia de ideas del 15 de marzo en el comité que genera la Semana del Emprendedor, para realmente asentar esto en las diferentes bases que se tiene que asentar y dejar que justamente sean los emprendedores que nos ayuden a diseñar las políticas públicas correctas en este entorno. Yo creo que Marcos nos hizo una muy buena análisis de la presentación y nos puso el enfoque en las partes de política pública que nos falta por estructurar y compatibilizar. Pero la realidad es, a mí me toca no solo la parte de política de comercio exterior, pero me toca también el tema nacional en política industrial y comercial, y me toca viajar mucho en la República. O sea, lo que uno descubre en materia de talento, en materia de innovación, en materia de gente que está realmente abriendo puertas hacia el futuro, lo comentaba yo en la inauguración del evento con quienes nos acompañaron, acabo de platicar con un par de gentes que ya patentaron una técnica para ahorrar energía en la producción de cobre, que realmente es groundbreaking, es un cambio histórico en la producción, que se están asociando con mineras en cobre, que realmente van a transformar las capacidades productivas en el metal. Gentes que están en recursos naturales, como comentábamos en el caso del hueso del aguacate, transformarlo en biodegradables en materia de utensilios para comer, o sea, cubiertos de plástico desechables que son biodegradables. O sea, hay talento, hay creatividad. Y yo creo que una de las cosas importantes que creo que debemos de estar orgullosos es que ayer se cierra un esfuerzo histórico con las reformas. Y era lo que comentaba Abraham. Un tema es esto, las reformas no nos vienen a desplazar los esfuerzos que debemos de hacer directamente conducidos al apoyo del emprendedurismo. Pero las reformas, en un tema como el de innovación, nos cambian el paradigma. O sea, el hecho de que una gran empresa controle el mercado de la telecomunicación inhibe la innovación. O sea, si alguien está sentado en su silla de poder en el mercado, no va a haber manera que nadie innove. Le cuesta más las tecnologías de la información, le cuesta más la telecomunicación, le cuesta más el acceso a la banda ancha, y esas son las bases justamente entre liberalización de los mercados financieros, de los mercados de telecomunicación y los mercados de competencia, para que tengamos un piso más parejo. Y lo que sí hace la tecnología hoy es darle la oportunidad a todos que tienen acceso a la misma de realmente innovar y cerrar las brechas que históricamente nos diferenciaban con el mundo en desarrollo. Yo creo que estamos en un gran momento para aprovechar esto. Les agradezco muchísimo al Banco Mundial, le agradezco muchísimo a Abraham su participación, que generalmente le comimos un gran tiempo de su agenda, y sobre todo a los comentarios de Marcos, a los comentarios de Vincent. Y bueno, muchísimas gracias por la moderación, que medio te la robé en algún momento, pero les agradezco a toda su atención y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.